It's my pleasure to welcome you to this period of sessions at the Inter-American Commission on Human Rights, which is our 153rd. I particularly want to welcome you to this morning's hearing, which will look at reports of militarization in Guatemala. We have two petitioning organizations, and in due course, they will introduce themselves to us, and I wish to welcome them particularly as well. But I also want to welcome Ambassador Argueta and your delegation who are with us and who will have an opportunity to respond on behalf of the state of Guatemala. This morning with me, I have the second Vice President, Commissioner Felipe Gonzalez. Also with me is the Country Rapporteur for Guatemala, Jim Cavallaro, and joining me also is the Executive Secretary, Emilio Alvarez Icaza. In due course, Rosa Maria Ortiz will also join us. Can I give you the floor? Marcia. Muy buenos días y muchas gracias, señores y señora comisionada, ilustres representantes del Estado de Guatemala. Mi nombre es Marcia Aguiluz, público presente. Muy buenos días. Yo soy del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y me acompañan en esta mañana Iduina Hernández y Claudia Samayoa de la Convergencia por los Derechos Humanos también de Guatemala. Agradecemos muchísimo el espacio que se nos ha concedido para adelantar un diálogo constructivo en relación con el impacto que tiene esta política de militarización en los derechos humanos en Guatemala. Antes de entrar en la materia sustantiva, quisiera recordar y hacer una mención muy especial a la situación de la desaparición de los 43 estudiantes en México. Si bien es cierto, esta no es una audiencia que corresponde al Estado de México, las organizaciones acá presentes nos solidarizamos con ese lamentable hecho y quisiéramos hacer pues un llamado también respetuoso a que se localice a estas personas y que se investigue y se sancione a los responsables. Es un hecho que no solamente enluta al pueblo mexicano, sino a toda América, y por eso quisiéramos hacer una mención especial. Vamos a dividir nuestra presentación inicialmente. La doctora Claudia Samayoa pues va a introducir algunos aspectos contextuales y conceptuales respecto del tema que hoy nos ocupa, que es importante entenderlos. Posteriormente, Iduina Hernández se va a referir más específicamente y en detalle a las políticas públicas que en materia de seguridad se han venido adoptando en Guatemala, incluyendo pues una práctica recurrente de convocar estados de excepción. Y finalmente, yo voy a hacer una mención muy breve respecto de algunos estándares que se tienen que aplicar en este tema y voy a formular algunas conclusiones y peticiones. Dicho lo anterior, cedo la palabra a la doctora Claudia Samayoa. Es importante iniciar recordando que desde hace 15 años Guatemala se encuentra en los primeros lugares de violencia homicida en el continente, con tasas que no han bajado de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, así de un índice de 30.9 en el 2002, se alcanzó un punto récord en el 2009 de 46.5, volviendo a disminuir a 41.6 en el 2010, a 38.6 en el 2011, aumentando a 39.9 en el 2012. Cabe destacar que el número de muertes violentas en Guatemala es 5 veces más alto que la tasa mundial, que según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, es de 6 por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, específicamente, respecto al tema que nos convoca esta audiencia, es importante señalar que la presencia militar en políticas y estructuras de seguridad ciudadana se manifiesta en dos vías que suelen presentarse conjuntamente y que podemos definir como militarización y militarismo. La militarización se puede entender como la potencialización de las Fuerzas Armadas y su utilización en tareas no tradicionales, como el combate al crimen o acciones de seguridad ciudadana, adquiriendo paulatinamente funciones policiales. Diferente al militarismo que se expresa mediante la imposición de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, así como por la presencia de militares retirados en funciones de dirección, planificación y operación en estructuras propias de la seguridad ciudadana. Guatemala, de forma paralela y progresiva, ha presenciado la instauración de ambos procesos en su vida política de Estado.
en los últimos años. En el año 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, se emitió la Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, la cual consolida legalmente el patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, lo que implicó un endurecimiento en las políticas de seguridad ciudadana. Entre los años 2008 y 2012, durante el gobierno de Álvaro Colom, la práctica dominante fue la de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Desde la llegada al poder del general retirado Otto Fernando Pérez Molina en enero del 2012, la lógica de la mano dura pasó de frase de campaña a política de Estado, basándose tanto en el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana como en la designación de exmilitares en altos puestos de gobierno, principalmente en aquellos dirigidos a la gestión política y seguridad. Así, la presencia militar se ha consolidado como eje mismo de la seguridad ciudadana, evidenciándose, por ejemplo, por el hecho de que en los últimos 3 años un 80% de los efectivos militares nuevos han sido asignados a las unidades de comando de la seguridad ciudadana. Esta política también se ha evidenciado en la ocupación territorial a través del incremento en el número de sedes militares en el territorio nacional. Por ejemplo, en el año 2012 se inauguraron nuevas brigadas militares en los departamentos de Petén e Izabal y se reforzó el destacamento ubicado en el municipio de San Juan Zacatepeques. De igual forma, nuevamente se han establecido los retenes militares en carreteras del país. En este mismo contexto se crearon las llamadas fuerzas de tarea temáticas con el objetivo de analizar fenómenos delictivos como los homicidios, los secuestros, las extorsiones, y en las que participan elementos de inteligencia militar. Por otra parte, se crearon las fuerzas de tarea territoriales, es decir, de ocupación geográfica para control de delitos. La política de militarización antes descrita ha conllevado un proceso de debilitamiento de la institucionalidad civil en materia de seguridad. Ejemplo de esto es que el presupuesto del Ministerio de la Defensa para el año 2012, bajo el pretexto del apoyo a la seguridad ciudadana, aumentó en aproximadamente 12 millones de dólares, cantidad equivalente al 0.42 del Producto Interno Bruto. Ello ha tenido como consecuencia un deterioro en las fuerzas policiales civiles, a tal punto que en el 2013 los graduados de policía del primer semestre no recibieron las armas reglamentarias para ejercer el cargo debido a falta de presupuesto. Asimismo, la reforma policial del 2010, que tenía como objetivo fortalecer dicho cuerpo, sigue estancada, lo que ha debilitado la entidad civil frente a la creciente militarización. Por otra parte, militares retirados, muchos de ellos compañeros de promoción o cercanos a las máximas autoridades de gobierno, ostentan puestos de diferentes instituciones. Por ejemplo, actualmente militares retirados ocupan los cargos de ministro de Gobernación, viceministro de Seguridad, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, especialistas en la Secretaría de Inteligencia Estratégica, director general del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, director de la Dirección General de Migración, director y subdirector del sistema penitenciario. Otra expresión del militarismo que se vive actualmente en Guatemala son las actividades que realiza el ejército en coordinación con establecimientos de educación pública, en particular el que militares armados den charlas sobre principios y valores a los estudiantes de secundaria. En los últimos años, el gobierno guatemalteco ha presentado al menos 3 documentos de políticas públicas en materia de seguridad que se suman a otras de gobiernos anteriores, las cuales formalmente no han sido derogadas. De manera que, teóricamente, se encuentran en vigor no menos de 6 políticas, cada una con enfoque o propósito distinto, aunque todas se dicen democráticas. Al respecto, las organizaciones tenemos una preocupación por la preeminencia en la práctica del enfoque militar, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en el incremento en el número de efectivos militares en patrullas y retenes policiales, en el establecimiento de escuadrones de seguridad ciudadana en áreas donde el gobierno indica haber detectado altos niveles de delincuencia y en el uso de los estados de excepción como medio de control poblacional. En cuanto al incremento en el número de elementos militares en patrullajes y retenes policiales, cabe señalar que este ha sido sostenido.
de tal suerte que mientras en un inicio había dos o tres elementos de tropa en patrullajes a pie, junto con igual o mayor número de elementos de Policía Nacional Civil, ahora los patrullajes se llevan a cabo mayoritaria o únicamente por efectivos militares. Incluso los retenes en las carreteras ahora suelen ser exclusivamente militares, como sucede el ubicado en el kilómetro 29, en la ruta CA1 Occidente, en la jurisdicción de San Lucas Zacatepeque. Además, recientemente el Ministerio de Defensa informó del empleo de reservistas militares en tareas de combate a la criminalidad. Esta práctica ha crecido a tal grado que en el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Ministerio de Defensa para el año 2015, el 9.8% del mismo está comprometido para actividades de seguridad ciudadana, mientras que desde el Ministerio de Gobernación únicamente se asigna un 0.7% para el mismo rubro. Por otro lado, en el actual gobierno se crearon los escuadrones de seguridad ciudadana bajo la justificación de que en algunas zonas del país se han incrementado los índices delincuenciales. Los primeros tres, formados en junio de 2013, integraron a un total de 1.524 efectivos a la estructura de la Policía Militar, siendo desplegados en tres zonas del país: una en Huehuetenango con jurisdicción también en Quiché y Alta Verapaz, una en Escuintla, que incluye Suchitepéquez y Santa Rosa, y otra en Zacapa, que incluye Chiquimula e Izabal. Por su parte, los estados de excepción se han constituido en otra de las medidas que han caracterizado el proceso de militarización. Al respecto, el artículo 138 de la Constitución de la República de Guatemala establece que las restricciones de derecho pueden darse en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, y en ese sentido pueden limitarse los derechos de libertad de acción, requerimientos para la detención del ilegal, el interrogatorio de detenidos, libertades de locomoción, reunión y manifestación, así como de libre expresión, portación de armas de fuego y el derecho de huelga de trabajadores del Estado. En tanto que el artículo 139 del referido instrumento define los diferentes tipos de estado de excepción, a saber, por su gravedad, estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. La Constitución establece que estas medidas excepcionales se regirán con base en lo que manda la Ley de Orden Público, que a su vez señala que durante la vigencia de dichos estados de excepción, la autoridad en el área estará a cargo del mando militar establecido o designado. Pese a que en la firma de los acuerdos de paz, el Estado guatemalteco se comprometió a reformar la Ley de Orden Público a fin de adaptarla a las circunstancias de ausencia de conflicto armado interno, a la fecha, ningún gobierno ha planteado su reforma y ninguna legislatura ha asumido el cumplimiento de este compromiso. En esta línea, ante el incremento de movimientos sociales de resistencia como consecuencia principalmente de la proliferación de intereses en la explotación de recursos naturales, el Estado ha empleado de manera sistemática los estados de excepción al mando de oficiales militares. Tan solo durante el gobierno actual, iniciado en enero de 2012, se han promulgado 5 estados de excepción, 2 por desastres naturales y los otros 3 como respuesta a conflictos sociales. A finales de abril del 2012, un grupo de hombres armados agredió a miembros de la comunidad de Santa Cruz Varillas, asesinando a uno de los pobladores que se oponía a la instalación de una hidroeléctrica de la empresa española Hidro Santa Cruz. En un entorno caracterizado por constantes acciones de provocación hacia la comunidad por parte de la empresa y sus empleados, este hecho se constituyó en un detonante que llevó a la población enardecida a tomar las instalaciones del destacamento militar, agredir al oficial encargado, así como a varios soldados. Por esta circunstancia, el 3 de mayo del 2012, el gobierno impuso un estado de sitio y asumió el control militar del territorio, otorgando al ejército facultades para detener civiles sin orden judicial, realizar allanamientos de morada y reprimir por los medios que considerara pertinentes a cualquier grupo, asociación o manifestación que contraviniera las disposiciones que tomaran en el lugar. De acuerdo con el informe de verificación de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre otras cosas, se produjeron capturas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y se trasladó a las personas detenidas fuera del ámbito territorial del estado de excepción,
convirtiendo estas en capturas ilegales. También se produjeron allanamientos por parte de las Fuerzas Armadas a las residencias de particulares. Un año después, en el departamento de Jalapa y Santa Rosa, en el oriente del país, se registraron disturbios en manifestaciones de rechazo al funcionamiento de una mina de capital canadiense. En esta oportunidad, una nueva provocación derivó en enfrentamientos entre la población y miembros de la fuerza policial que fueron retenidos, siendo el jefe de seguridad de la empresa minera responsable por la muerte y heridas a miembros de la comunidad que se oponían al funcionamiento de la misma. Los distintos disturbios iniciados por la seguridad de la empresa minera fueron la justificación para que el 3 de mayo del 2013 el gobierno impusiera un estado de sitio en por lo menos 4 municipios de los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa. Bajo el mando de su jefe de Estado Mayor de la Defensa, cerca de 3.500 soldados fueron desplegados en esa zona. En la misión de verificación realizada por la Convergencia por los Derechos Humanos, se pudo constatar que se produjo el uso indebido de espacios públicos, como áreas de recreación para niños y jóvenes, para la instalación de operativos militares. Se restringió la libertad de asociación a niños y jóvenes y hubo actos de intimidación y acoso sexual a mujeres que transitaban frente al despliegue militar. Más recientemente, en San Juan Zacatepeques, en un entorno también altamente conflictivo por la objeción comunitaria a la construcción de un tramo carretero que atraviesa sus territorios para favorecer al monopolio cementero en Guatemala, se produjo un atentado que cobró la vida de 2 personas de la comunidad y posteriormente detonó en una convulsión social que derivó en la masacre de 6 personas pertenecientes a una familia vinculada a la empresa, así como en agresiones a otras personas de los distintos grupos comunitarios. Por esta razón, el 23 de septiembre del año en curso, el gobierno resolvió imponer un estado de prevención. En su informe de verificación, la Convergencia por los Derechos Humanos pudo constatar, entre otras violaciones, el uso indebido de espacios públicos tales como iglesias y escuelas en perjuicio de los derechos de las y los habitantes de la comunidad. Asimismo, según información reciente, existirían por lo menos 600 denuncias de violaciones a derechos humanos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, 20 de las cuales se referirían a violencia sexual contra mujeres de la comunidad. Durante este gobierno, también se han impuesto 2 estados de calamidad motivados por terremotos en noviembre de 2013 y julio de 2014, en los cuales la autoridad también fue otorgada al mando militar, el cual fue acusado de ordenar la demolición arbitraria de inmuebles. Como puede observarse en la información antes expuesta, salvo los derivados de los terremotos en San Marcos, los estados de excepción decretados por el gobierno de Guatemala se han instalado en zonas de conflictividad social por objeción a industria extractiva. Para ello, se emplean las Fuerzas Armadas que, en teoría, han sido asignadas a seguridad ciudadana para prevención del delito. Sin embargo, esta conflictividad existente por la oposición social a los proyectos de explotación de recursos naturales ha motivado que las compañías a cargo de estos desarrollen acciones que criminalizan la protesta y la movilización social, de tal suerte que muchos de los líderes comunitarios han sido denunciados ante los tribunales en virtud de la indebida aplicación del derecho penal, tema que se abordará en otra audiencia en este periodo, y que tienen órdenes de captura en su contra. De manera que en ocasiones los estados de excepción se utilizan para ejecutar estas órdenes de captura. No omitimos señalar que, de conformidad con la Constitución de Guatemala, el Congreso tiene la obligación de ratificar los estados de excepción, circunstancia que no se ha cumplido plenamente, pues en ocasiones el Ejecutivo los modifica o anula previo a que puedan ser conocidos por el Legislativo. En esta línea, no hay certeza de que el Estado guatemalteco cumpla con sus obligaciones derivadas del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la compatibilidad de la recurrente suspensión de derechos con sus demás obligaciones internacionales, así como en relación con su deber de informar a los demás estados parte del instrumento antes mencionado.
Bueno, lo que se ha expuesto es una política que claramente es contraria a diversos estándares internacionales. Tanto la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana en su informe sobre seguridad ciudadana, recientemente el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, han señalado que es necesaria una separación clara y precisa respecto de la Policía Nacional realizando funciones civiles y las Fuerzas Armadas realizando funciones de defensa del territorio. Y es muy simple, la formación de ambos cuerpos es una formación distinta que responde a objetivos distintos, de manera que ha sido pues de conocimiento público y la Comisión en su oportunidad dio recomendaciones para que existiera esa clara separación y para que se abstuvieran los estados de emplear las Fuerzas Armadas, porque generalmente esta participación deriva en violaciones de derechos humanos que, como hemos visto acá, en efecto han ocurrido en Guatemala. Inclusive la Comisión Interamericana ha dicho que por muy grave que sea la criminalidad en un país, que seguramente el Estado justificará sus políticas en esto, pues no se justifica, esto no constituye una amenaza a la soberanía del Estado y por lo tanto no deberían utilizar estas prácticas. De manera que, bueno, ha habido un incumplimiento y por una parte estaríamos solicitando al ilustre Estado de Guatemala que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales cese esta práctica de utilizar a las Fuerzas Armadas y en general de debilitar la institucionalidad civil a favor de las Fuerzas Armadas y bueno, pues además que se abstenga de incurrir a los estados de excepción que están suspendiendo de manera injustificada y reiterada los derechos protegidos en la Convención. O sea, note la ilustre Comisión que es una política del Estado que ante un fenómeno de conflictividad social, la reacción inmediata es limitar derechos y de manera que debería haber un planteamiento, por supuesto, de diálogo y pacífico para resolver lo anterior. Además, pues solicitaríamos a la Comisión Interamericana que pueda recordar al Estado sus obligaciones en la materia y las recomendaciones que ha dado. Finalmente, quisiera enfatizar una petición. Y es que hemos evidenciado en esta presentación que existe una clara intencionalidad del Estado de subordinar las instituciones civiles a autoridades con experiencia militar y no de naturaleza civil, lo cual ya mencioné que es contrario a las obligaciones. Se está documentado, como fuimos enfáticas, que el Estado tiene esta práctica de declarar reiterados estados de sitio de emergencia y que en estos estados de sitio se están produciendo violaciones a los derechos humanos. A esto hay que añadir, como se vio en la audiencia anterior, que el Estado de Guatemala incumple sistemáticamente con su obligación de combatir la impunidad, que es atribuible a una falta de voluntad que aquí mismo se ha reconocido. Además, deliberadamente se está incumpliendo con las recomendaciones de la Comisión y con las sentencias de la Corte Interamericana. Recientemente hubo una resolución de la Corte que declaró formalmente el desacato de Guatemala y que acá el ilustre Estado nos ha recordado que efectivamente así es. De manera que es nuestra consideración, como veremos también adelante, que hay además graves ataques a la institucionalidad en materia de independencia judicial que está perjudicando el libre goce de los derechos humanos y su garantía. Por estas consideraciones, creemos que se cumplen con los criterios que están establecidos en el artículo 59.6 del reglamento de la Comisión y en tal sentido estaríamos solicitando que la ilustre Comisión incluya al Estado de Guatemala en el capítulo 4, inciso B, de su informe anual correspondiente al año 2014 y que emita una serie de recomendaciones que sean contundentes y que el Estado de Guatemala pueda tener una luz también para acatar y para mejorar esta situación que está afectando a la población guatemalteca. Muchas gracias. Ambassador. Gracias. Gracias. Cuando la Asamblea Constituyente redactó la actual Constitución, asignando al Ejército funciones relativas a la seguridad interior, se tenía presente que las fuerzas policíacas eran insuficientes y deficientes para garantizar a los guatemaltecos la paz y la seguridad interna. Desde entonces, los sucesivos gobiernos han trabajado en la reorganización, capacitación y extensión de la nueva Policía Nacional Civil reorganizada tras la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, y tal como se preveía, dicho esfuerzo requerirá aún de algunos años, lo que no significa que no se han hecho importantes y enormes avances, tanto respecto del número de efectivos y cobertura territorial, como respecto de la capacitación y equipamiento. La complejidad y dificultades son muchas y variadas.
por la presencia y actividades del crimen organizado transnacional relacionada con el narcotráfico y la trata de personas, así como el fenómeno creciente de organizaciones criminales conocidas como maras en las áreas urbanas. Todas estas organizaciones criminales han intentado persistentemente infiltrar y corromper las nuevas fuerzas policíacas. Las capturas y procesamientos de oficiales y agentes de policía por involucrarse en actividades criminales deben servir a esta comisión como prueba de la voluntad del gobierno de depurar la policía con firmeza y ninguna tolerancia. Es injusto señalar estas acciones como falta de voluntad gubernamental. Ellas han requerido voluntad firme, una meticulosa y profesional investigación interna y labor de inteligencia y el establecimiento de medidas de control. La Escuela de Policía ha incrementado la fuerza policial de 21.000 a 34.000 y elevado su nivel académico y de capacitación profesional. Información al respecto se acompañará a este informe. La meta del actual gobierno ha sido alcanzar 35.000 efectivos, más profesionalización y la incorporación de tecnología en investigación y vigilancia. El número de efectivos necesario para cubrir las necesidades de seguridad de la población guatemalteca tomará al menos otro periodo de gobierno. La Escuela de la Policía Nacional Civil ha ido aumentando el número de graduados sin menoscabar su capacitación y entrenamiento. Las deficiencias e insuficiencias aún existentes han hecho necesario el apoyo del Ejército, institución que tiene el más alto porcentaje de confianza y credibilidad en la población. Su estructura profesional, apolítica, obediente y no deliberante, con organización jerárquica basada en principios de disciplina y obediencia, han permitido mantener la confianza y credibilidad de la población y ser menos vulnerable a que organizaciones criminales afecten el cumplimiento de sus funciones. Ciertamente, hay cargos públicos relacionados con seguridad ocupados por personas que han estado en el Ejército, algunos de ellos militares retirados, otros que abandonaron el Ejército por diversos motivos personales. Todos han sido nombrados en consideración a sus capacidades y no por el hecho de haber pertenecido al Ejército. La edad de retiro del Ejército, alrededor de 50 años, y su forma, y su formación han generado que muchos se especialicen y dediquen a actividades relacionadas con seguridad. No sé si se me oye. Referirse como ocupación territorial a la presencia de militares en apoyo a la Policía Nacional en áreas con altos índices de delincuencia es impropia y absurda. La presencia militar en apoyo de la Policía Nacional Civil lo determina la necesidad para combatir la delincuencia, y es esa necesidad, y en tanto las capacidades de la policía sean insuficientes, las que determinarán su continuidad y el número de militares necesarios, siempre esperando que la Policía Nacional alcance en el menor tiempo posible la capacidad de cubrir todas las funciones de garantía de la seguridad interna. Es importante tomar en cuenta que en todo esquema de seguridad interna en la que participa el Ejército, incluidas las fuerzas de tarea, esta participación es para colaborar con la Policía Nacional Civil y bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Gobernación. De igual forma, el que se decrete en estado de excepción lo determinan las necesidades en caso de conflictividad o desastres naturales, conforme la gradación de los estados de excepción en la Ley de Orden Público. El uso de fuerzas militares
en apoyo a las fuerzas de seguridad civil y otras instituciones no solo se da en seguridad, sino para todo lo que requiera la situación que motiva la excepción, como labores de reconstrucción en los dos terremotos en el occidente del país. Afirmar que el uso de estados de excepción es para operación de control y ocupación territorial es, reitero, impropio, injusto y absurdo. Sobre los incidentes en Totonicapán, la Comisión tiene un extenso y completo informe presentado en el 2012 y los juzgados resolvieron improcedente la tipificación de los hechos como ejecución extrajudicial. Aún estando pendiente los procesos penales que resolverán oportunamente si hubo o no ilícitos penales por los hechos, el gobierno otorgó 7 millones de quetzales a personas afectadas y apoyará proyectos de infraestructura y desarrollo presentados por los habitantes del área, para lo cual hay presupuestados 13 millones de quetzales. Estos incidentes sirvieron para establecer protocolos que reglamentan la participación del Ejército en apoyo a la Policía Nacional Civil, sus límites y procedimientos. Durante el actual gobierno se han decretado 5 estados de excepción, menos que en todos los gobiernos anteriores a partir de la Constitución. 2 por desastres naturales y 3 por incidentes de conflictividad en áreas específicas. Estos 3 han sido un estado de sitio en Santa Cruz Barías alrededor de protestas por una hidroeléctrica, otro estado de sitio que se modificó a estado de prevención en 3 municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa en torno a protestas por una actividad minera, y un estado de prevención en San Juan Zacatepeques por oposición a una cementera y al trazo de una carretera. Sobre estos casos, también tiene la Comisión informes escritos enviados en su oportunidad. Los estados de excepción por desastres naturales han tenido temporalidad más extensa y el papel del Ejército en la reconstrucción material y de los servicios públicos ha sido fundamental y excepcionalmente valiosa. Los 3 estados de excepción por incidentes de conflictividad han sido de limitada temporalidad y sin limitar la intervención de fiscales y jueces, puesto que no se han suspendido garantías judiciales como la necesidad de órdenes de captura judiciales, el respeto a los plazos para someter a autoridad judicial a una persona determinada y la garantía del derecho de defensa. Sobre cada uno de ellos se envió un extenso informe a la Comisión. Guatemala, como los países vecinos, enfrenta retos de seguridad complejos y difíciles que requieren apoyo de toda la institucionalidad estatal, incluido el Ejército. Aceptamos y valoramos aquellas recomendaciones que sirvan para delimitar los procedimientos y protocolos que garantizan el poder, que el poder público se ejerza con estricto apego a la legalidad y respeto a la dignidad de las personas sin que se vulneren los derechos y libertades fundamentales. No aceptamos, sin embargo, sacrificar la seguridad ciudadana y el orden público por injustos e infundados prejuicios sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Thank you so much. I wanted to first offer the floor to the country rapporteur. Muchas gracias, señora presidenta. Quería tener certeza que estamos todos de acuerdo sobre los hechos, y por eso quisiera hacer la pregunta a las dos partes, la siguiente pregunta. Sobre cuántos estados de excepción se han decretado, entendí que son 5, y quiere ver si estamos en acuerdo sobre y las bases por los 5 casos, ¿no? Concretamente, tenía otra pregunta a las dos partes para ver si entiendo el marco jurídico. No hace falta, no se necesita, en términos de lo que ha hecho el Estado o no,
un estado de excepción para que el ejército o las fuerzas militares puedan trabajar de forma auxiliar en el trabajo que es propiamente de la policía. Entonces, y si no hace falta un estado de excepción, ¿qué es lo que se necesita para tomar esa decisión? Y ahí quería escucharle a la parte peticionaria también al Estado, porque el Estado ha citado el acuerdo específico sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, suscrito este acuerdo en la Ciudad de México en 19 de septiembre en el contexto de los acuerdos de paz. ¿Hasta dónde se está o no cumpliendo lo acordado en este instrumento? Y específicamente al Estado le pregunto si el hecho de que hay muchos militares que ocupan cargos, ex militares, disculpen, que estarían ocupando cargos en instituciones civiles, si cumple o no cumple con lo acordado en México en septiembre de 1996. Gracias. Commissioner Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía tenemos algunas preguntas. Gracias. Ciertamente las informaciones recibidas son preocupantes, señor embajador, señor Arenales, en el sentido de que en la región lo que se plantea es que las organizaciones civiles, que las instituciones civiles creen la democracia en toda la región como la opción de gobierno elegida por toda la región. Sin embargo, vemos una abundancia de señales de que la militarización está muy presente en Guatemala. Por ejemplo, yo como relatora de niñez y adolescencia, comparto con el Comité de Derechos del Niño en Ginebra y también esta relatoría que los militares no deberían estar en los colegios secundarios hablando de principios y valores. Principios y valores sí deberían ser dados en los colegios secundarios, pero no precisamente por las Fuerzas Armadas. Lo que se busca es una sociedad de paz y no son las Fuerzas Armadas quienes tienen que hablar de estos principios y valores. También entiendo la transitoriedad que el Estado reclama, ¿verdad?, de que es una medida transitoria. Sin embargo, una suma de excepciones hacen que se vuelva como permanente y nos preocupa las reservistas militares para la seguridad ciudadana, los escuadrones de seguridad ciudadana. Es decir, apuntamos a que sean instituciones civiles las que se organizan para la seguridad ciudadana. Usted habló de que está en proceso la depuración de la policía, lo cual es comprensible, que lleva un tiempo, pero si pudieran darnos tiempos, ¿cuándo piensa usted que esta depuración y esta profesionalización podría revertir esta tendencia actual de excesiva militarización? También se habló de una ley de orden público, que parece una materia pendiente de ser cambiada, y si nos podrían dar información sobre si hay ya una iniciativa en ese sentido de cambiar la ley de orden público o cómo está ese tema. Y por último, en distintos países existen problemas por muchas empresas de extracción de recursos naturales que causan muchos problemas sociales. Entonces, ¿qué mecanismos existen para que estos conflictos sociales a partir de estas empresas se puedan resolver sin necesidad de que la presencia de las fuerzas militares? ¿Qué mecanismos existen? Gracias. Commissioner González. Muchas gracias. Sí, quería referirme también a los estados de excepción. Como lo dice su nombre, son estados para ser invocados en ciertas circunstancias muy calificadas.
de allí la expresión excepción. Y la Comisión Interamericana tiene una larga experiencia en en el monitoreo de abusos cometidos en el contexto de estados de excepción en diversos países, en muchos países de la OEA a lo largo de la historia, y de allí la especial atención que preste a esta situación. Desde luego, en el derecho internacional, incluyendo el sistema interamericano, está prevista la posibilidad de promulgar estado de excepción, pero bajo reglas muy acotadas y con medidas también acotadas. En este sentido, por ejemplo, un problema que se observa es la cuestión de que parte de estas normas esté remitida a una disposición de rango simplemente legal. Y de allí entiendo la lógica de que en los acuerdos del año 96 se haya asumido el compromiso de cambiar esta legislación. O sea, más allá de cuáles sean las disposiciones específicas de la ley de orden público, el solo hecho de que normas constitucionales tan relevantes como las que regulan los estados de excepción se remitan en parte a una norma de rango simplemente legal que puede ser modificada de manera mucho más sencilla por lo mismo, es desde ya un problema. Ahora, según nos señalaban los representantes del Estado, los estados de sitio promulgados en los últimos años no habrían afectado el funcionamiento de las garantías judiciales. Quisiera escuchar a las peticionarias al respecto, si efectivamente se han dictado órdenes de detención si se ha procedido a detener personas sin orden judicial y si el habeas corpus ha operado de manera normal. En cualquier caso, aunque fuera así, queda la duda de acuerdo a la magnitud de los conflictos, acaso se justifica o no adoptar un estado de excepción como el estado de sitio, que en cualquier país es de mucha gravedad, que implica, entre otras cosas, el que se pueda detener sin orden judicial, como posibilidad, por lo menos. Y también quisiera, por último, preguntar respecto de los procedimientos de adopción de los estados de excepción constitucionales al Estado. Las peticionarias plantearon aquí problemas al respecto, señalando que esto no habría ido al Congreso como debería ser de acuerdo a la Constitución. Quisiera que el Estado nos pudiera comentar al respecto. Y además señalaron que no se habría hecho la notificación internacional en los canales de la OEA. Entonces quisiera escuchar también en ese sentido. Gracias. Thank you very much. Can I first give the floor to the petitioners to respond? Sí, muy brevemente, nada más para destacar algo. Según informamos nosotros, desde el año 2000 más o menos empieza esta práctica de establecer las labores al ejército en labores de seguridad civil. Y si vemos esto en comparación con las cifras de violencia, que acá empezamos a hablar del año 2002, el porcentaje 30.9, y actualmente en el 2012 el último porcentaje de 39.9 muertes violentas, vemos que claramente la política de utilizar a militares en labores de seguridad ciudadana como un pretexto para atacar la criminalidad, si se creyera que eso es efectivo, esta cifra debería estar muchísimo mejor. Y sin embargo, les digo, en el 2012 la cifra era de 30.9 y en el 2012 de 39.9, de manera que no existe una justificación de aplicar esta política en función de disminuir la criminalidad, o por lo menos en Guatemala no ha sido efectiva porque la criminalidad de hecho ha aumentado en relación con el año 2002. Entonces, pues eso, digamos, deja claro que no existe tal justificación. Yo llegaría hasta ahí para darle la palabra a mis colegas. El empleo de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana habría que considerarlo a partir de estándares relativos a elementos de legalidad, legitimidad y efectividad. Desde el punto de vista de la legalidad, si bien es cierto, el artículo 244 de la Constitución establece como responsabilidades para el Ejército de Guatemala en materia de seguridad interior, no implica esta interpretación
que tenga la responsabilidad de la seguridad ciudadana, puesto que la ley de la materia, que es la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, le asigna a la fuerza policial precisamente esta responsabilidad. No obstante, en el año 2000 se emitió el decreto 40-2000 del Congreso de la República, que norma los mecanismos y procedimientos de participación de las Fuerzas Armadas en actividades de patrullaje juntamente con Policía Nacional Civil. Sin embargo, en materia de efectividad, tal y como ha sido expresado desde el año 2000, que esto se realiza de manera constante y sistemática, se da a partir de la existencia de una tasa de homicidios de 27 por 100.000 habitantes en el año 2000, y ha habido permanentemente cifras que siguen siendo hoy día superiores a esta. En una barriada en la norte de la ciudad de Guatemala, en la zona 18, hay un destacamento militar instalado desde antes del año 2000 que se mantiene de manera permanente, y este barrio y esta zona es considerada por las propias autoridades de seguridad en Guatemala como un área roja, como una zona roja, con altos índices de delincuencia, de presencia de maras, de presencia de grupos armados, sin que esta presencia militar haya incidido efectivamente en la reducción de estos estándares en materia de participación. En relación a los estados de excepción, como les será presentado en la evidencia de los de la emisión de los acuerdos gubernativos de dichos estados, las argumentaciones del estado son permanentemente aquellas de la existencia de criminalidad y conflictividad social, y como ya ha señalado el señor Felipe González, los requerimientos a nivel de orden de doctrina internacional obligan a que sean estados de excepcionalidad, que es lo que no ha ocurrido. De nuevo, los estados de excepción vienen emitiéndose desde el gobierno de Álvaro Colón, después de la firma de la paz, que es donde nosotros nos estamos concentrando, en función del acuerdo para el fortalecimiento del poder civil, y a partir de entonces se utiliza con la excusa del combate al crimen organizado, que es un fenómeno delincuencial, o el tema de la conflictividad social. Con respecto a la violación de garantías judiciales, en el marco de los estados de excepción, hay que señalar que es el caso del estado de excepción de mayo del 2012, en donde el ejército realiza allanamientos, en donde el ejército realiza las detenciones, y que al trasladar a los presos del estado en donde la excepcionalidad se da a la capital, pues incurre en detención ilegal, porque la excepcionalidad solo estaba garantizada judicialmente para un municipio. Lo mismo ocurre en la detención en el caso de San Juan Zacatepeques, en su traslado a Guatemala, ya que el Estado, la representación del Estado, le da mucha importancia a las resoluciones de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues hay que señalar que el Comité sobre Detenciones Arbitrarias y Desapariciones planteó que en el caso de Barías hubo una detención ilegal, y la estableció como detención ilegal precisamente por esa norma. Hay que reconocer que el ejército ha ido cambiando este tipo de situaciones. Pero para resaltar, el tema de la militarización no solo es un tema de estado de excepción, no es solamente el tema del uso en la seguridad ciudadana, es particular y principalmente la violación al fortalecimiento del poder civil. Nosotros le estamos adjuntando una solicitud de acceso a la información, ya que cada vez que íbamos a un estado, a ver un estado de excepción, las personas nos señalaban la presencia del ejército inmediata en las escuelas. Encontramos después que eso es una práctica común. Aquí está la respuesta del ministro de la Defensa, en donde no solo son pláticas sobre principios y valores, son pláticas sobre civismo, son piñatas, son apoyos para actos cívicos en las escuelas, cuestión que obviamente va en contra de los acuerdos de paz. No tiene nada que hacer el ejército en las escuelas de Guatemala. Señora presidenta, solamente una para que el Estado pueda también referirse, porque el Estado señala que esto ha sido, que hay un proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, y lo cierto es que las cifras nos dicen lo contrario. Nos dicen que el Ministerio de Defensa aumentó su presupuesto para labores de seguridad ciudadana versus el Ministerio de Gobernación, que tiene un presupuesto de menos del 1%. Sería bueno también que el Estado precise, porque si en los acuerdos de paz fueron en el año 96, estamos a casi 20 años,
¿Qué medidas concretas ha adoptado realmente para fortalecer? Porque las cifras nos indican otra cosa. Doctor Arenales. Bien. Primero, creo que todos nos olvidamos de dónde venimos. Lo que ha habido es un constante proceso de desmilitarización después de 36 años de guerra. Uno, en 1996, al terminar una guerra de 36 años, todo era militar. Lo que no estaba en manos de la insurgencia. Y la policía, todos los mandos eran militares. Y la dependencia era el ejército. Y había bases militares en todo el territorio nacional. Y había organizaciones contrainsurgentes como las patrullas de autodefensa civil. Esa es la realidad de 1996. Luego vino un desmantelamiento del aparato contrainsurgente cuando se desmovilizó la guerrilla. Se desmanteló el aparato contrainsurgente, se eliminaron bases militares, se eliminaron las fuerzas de patrullas civiles y se instauró la Policía Nacional Civil. Entonces, después de 36 años de guerra, lógicamente, bajo control militar insurgente y contrainsurgente, Guatemala se encuentra en un proceso de formación de institucionalidad civil. Incluso en otras áreas, el Instituto Geográfico Nacional era militar. Es decir, era todo bajo la necesidad de una lógica de una guerra que duró 36 años. Y vamos creando una Policía Nacional Civil. No tiene cobertura nacional ni el organismo judicial, ni el Ministerio Público, ni la Defensa Pública Nacional, ni la Defensa Pública Penal, ni la Policía Nacional. Porque firmamos la paz hace 17 años. Y hemos venido construyendo una institucionalidad democrática. Y claro que hay cuestiones pendientes. Pero venir a hablar hoy como si estuviéramos en un país que nunca tuvo guerra y que nunca estuvo bajo mando militar e insurgente, eso es tratar de tapar la realidad del país. Se creó una Policía Nacional Civil. Aún hay deficiencias e insuficiencias de cobertura, de entrenamiento, de capacitación. Se creó una escuela de policía. Hoy tienen un grado académico, pero claro que estamos en un estado de formación. Venir a decir el ejército, por eso los constituyentes, y yo fui parte de la Asamblea Nacional Constituyente, involucramos al Ejército de Seguridad Interna, porque todo lo que estábamos era partiendo de una constitución que se elaboró en plena guerra. Al momento en que se firmó la paz, a empezar a crear la institucionalidad democrática. El apoyo de las Fuerzas Armadas lo va a marcar la necesidad. Eso va a marcar. No por eso descuidamos el engrandecer y agrandar la Escuela de Policía Nacional, capacitar y mejorar su cobertura territorial y su entrenamiento. Pero esos son pasos que se van tomando. No se puede evadir una realidad. El ejército tenía cobertura territorial. No hay ni siquiera del organismo judicial o del Ministerio Público o la Defensoría. Pero no se puede fabricar una institucionalidad democrática de la noche a la mañana. Tenemos 19 años después de una guerra de 36 años. Y lo que se ha hecho es enorme y valioso. Solo hay que situarse en la Guatemala de 1996 para ver lo que ha cambiado el país hacia la construcción de un Estado democrático de derecho. Creo que es absolutamente injusto tratar de tapar los enormes esfuerzos que se han hecho en la creación de institucionalidad democrática como la Policía Nacional Civil y tratar de que tenga la suficiente extensión territorial de personal, capacitación y de armamento para suplir una actividad que el ejército hace en apoyo. Y al terminar una guerra que no fue nuestra, entramos a otra guerra que tampoco es nuestra, que es el narcotráfico. Y no por ello dejamos de asumir la tarea de enfrentarnos a un crimen transnacional que maneja tráfico de personas y narcotráfico,
que ha también distraído la posibilidad de lograr a menor corto plazo una policía capaz de combatir la criminalidad del país. No quiero, perdón, solo una puntualización. No me refiero a los estados de excepción, porque hemos dado con detalle información a la comisión. Traje una copia de los informes que se han dado sobre cada uno de los casos. Absolutamente niego lo afirmado sobre detenciones en varías o sobre uso indebido. Y hemos sido muy cuidadosos en enviar un informe el 25 de octubre del 2012 sobre Santa Cruz Varías, el 23 de noviembre del 2012 sobre los 48 cantones en Totonicapán, el 8 de julio del 2013 sobre Jalapa y Santa Rosa, y el 24 de octubre pasado sobre San Juan Zacatepeques. En ellos hemos sido extensos y cuidadosos en cubrir cada uno de los aspectos que en esta audiencia se han vuelto a tocar. La comisión tiene información detallada sobre cada uno de los casos de excepción y cómo han actuado las fuerzas de seguridad en dichos casos de excepción. Thank you to both the petitioners for the information you provided. Also to the state for responding. We would welcome, if we haven't yet received it, the information which you just indicated, and the petitioners may also wish to share additional information with us. Thank you to the rest of you for joining us.